Este periodo de gobierno, las transferencias de la nación para funcionamiento de las instituciones de educación superior públicas crecerán en un IPC más 3 puntos porcentuales en el año 2019 y en IPC más 4 puntos porcentuales en los años 2020, 2021 y 2022. Sin embargo, las universidades estatales requieren con urgencia una adición presupuestal inmediata y a la base superior a 5 puntos del IPC respecto a 2017. Esto para apenas cumplir con sus obligaciones establecidas a 2018, suplir en parte la crítica situación que atraviesan y culminar con normalidad sus actividades académicas en el presente año. Además, el compromiso solo contempla el periodo de 4 años de gobierno, cuando el requerimiento del movimiento estudiantil está orientado a la reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, pues el presupuesto anual de las universidades debe incrementarse como mínimo en 6 puntos por encima del IPC. Asimismo, debe determinarse un porcentaje progresivo dedicado a la inversión que, tal como lo propuso el ministerio anterior, debe iniciarse con un mínimo de 10 puntos. Simultáneamente se debe crear, por una sola vez, un rubro destinado a la recuperación y ampliación de la planta física de las universidades estatales, la cual podrá entregarse programada y secuencialmente. Contrario a esto, el gobierno tan solo ofreció: los recursos para inversión con cargo al presupuesto nacional llegarán a 300 mil millones anuales para las instituciones de educación superior pública, sumando 1.2 billones adicionales para los 4 años de gobierno. Es decir, no hay una medida progresista que asegure el sostenimiento de las IES estatales en el futuro. En el acuerdo también quedó suscrito que a partir del año 2019, el gobierno nacional incorporará los recursos de los excedentes de cooperativas establecidos en el artículo 142 de la reforma tributaria del año 2016 para el fortalecimiento de la educación superior pública. Impulsar con el concurso de los gobernadores, alcaldes y el Congreso, en el marco del presupuesto bienal de regalías, la destinación de 1 billón de pesos que permitirá en los años 2019 y 2020 contar con recursos que fomenten la inversión en infraestructura orientada al mejoramiento de la calidad de las instituciones de educación superior públicas. Sin embargo, estos compromisos son abstractos y de resultados inciertos si de asegurar recursos para la base presupuestal de las universidades y demás IES estatales se trata. Hay que decir además que en el acuerdo no entran en consideración exigencias fundamentales establecidas por el movimiento estudiantil y las organizaciones de docentes universitarios relacionadas con la eliminación del programa Serpilo Paga y similares, reestructurar al ICETEX, el aumento del presupuesto en un 100% a Colciencias para 2019, recuperación y mantenimiento del SENA, derogación de la Ley 1911 de financiamiento contingente al ingreso, reevaluar las leyes que regulan la acreditación universitaria, entre otros.